La India ha emprendido este sábado la mayor campaña de vacunación del mundo contra la COVID-19, un despliegue que comienza en unos 3.000 puntos del país y que prevé inocular a más de 300.000 sanitarios en su primera jornada. El programa, que se lleva a cabo en todos los estados y territorios de la India, fue lanzado esta mañana por el primer ministro indio Narendra Modi en una videoconferencia desde Nueva Delhi. Un trabajador de la salud de un hospital público de esta ciudad recibió en presencia del ministro de Salud, Harshvardhan, la primera vacuna de esta campaña contra el coronavirus. Un total de 3.006 centros de vacunación fueron habilitados para esta jornada. Cada uno administrará este sábado la primera dosis a unos 100 trabajadores de la salud del sector público y privado, identificados como prioritarios para la primera fase. 10 millones de sanitarios serán vacunados, seguidos de 20 millones de trabajadores de la primera línea en la lucha contra la pandemia, para inmunizar luego alrededor de 270 millones de personas mayores de 50 años o con enfermedades crónicas graves. En la campaña se están administrando dosis de Covishield, la fórmula desarrollada por la Universidad Británica de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, y Covaxin, la vacuna indígena del laboratorio indio Bharat Biotech, junto al Consejo Indio de Investigación Médica. Si bien la India experimenta una profunda disminución de los casos diarios reportados, por debajo de los 20.000 en la última semana, frente al pico de la pandemia en septiembre, con casi 100.000 infecciones diarias, el país sigue siendo el segundo más afectado, con 10,5 millones de contagios y más de 150.000 muertes.